Listos. En un segundito. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta conferencia de prensa para informar sobre los efectos de la baja presión remanente de Julia y dos bajas presiones en el sureste y oriente de México. Participan en esta videoconferencia la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, el Capitán de Navío, Alberto Ecmo, jefe de la Subsección de Protección Civil y Contingencias de la Secretaría de Marina, el maestro Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Comisión Nacional del Agua, y el maestro Raúl Iván Gutiérrez Haas, director de Atención de Emergencias de la Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias de Conagua. Damos la palabra a la titular del Servicio Meteorológico Nacional. Buenas tardes. En nombre del ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, agradezco la presencia de los medios de comunicación y al público en general que siguen esta conferencia de prensa. El motivo de esta reunión es para informar sobre un temporal de lluvias de intensas a torrenciales que afectará a los estados del oriente, sureste y península de Yucatán, generados por la interacción de los remanentes del ciclón tropical Julia y un sistema de baja presión ubicado en la península de Yucatán. El ciclón tropical Julia se formó en el Mar Caribe y afectó durante el fin de semana Nicaragua, El Salvador y Guatemala. A las 16 horas el sistema fue declarado como baja presión, localizándose sobre Guatemala y aproximadamente a 85 kilómetros al noreste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera de México y Guatemala, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y ráfagas de 65, y movimiento hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, hacia el Golfo de Tehuantepec. Las bandas nubosas del sistema cubren los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Península de Yucatán, ocasionando lluvias continuas. A partir de los remanentes de Julia, se pronostica que se forme una zona de baja presión en el Golfo de Tehuantepec, con potencial ciclónico en 5 días. Otra baja presión se encuentra sobre Chetumal, Quintana Roo, con desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste sobre Campeche. Se espera que esta baja presión ingrese al Golfo de México durante la madrugada del martes y continúe su desplazamiento hacia las costas de Veracruz. Ambos sistemas interactúan, incrementando con ello las lluvias sobre la península de Yucatán. A partir del día de hoy y hasta el jueves, la baja presión de la península de Yucatán y la baja presión ubicada sobre el Golfo de Tehuantepec interactuarán ocasionando un temporal de lluvias de intensas a torrenciales sobre los estados del oriente, sureste y península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, se prevé viento del norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, incluyendo el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, rachas de 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Extremar precauciones. Se hace un llamado a la población de los estados afectados por estos sistemas y a las embarcaciones marítimas a extremar precauciones, así como a los puertos que se encuentran en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Se esperan lluvias acumuladas en el periodo del 10 al 14 de octubre en Veracruz de 300 a 350 milímetros, Oaxaca de 200 a 250, Chiapas de 200 a 250, Tabasco de 150 a 250, Puebla de 150 a 250,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo de 100 a 150 milímetros. Muchas gracias. Gracias, coordinadora. Tiene ahora la palabra el maestro Heriberto Montes Ortiz, gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a todos los que nos siguen en redes sociales. Comentar que estas lluvias pueden generar un incremento en los caudales de ríos y arroyos, así como inundaciones en las zonas bajas de los estados que se han mencionado, con la posibilidad de deslizamiento de terrenos y afectaciones en tramos carreteros. En la Comisión Nacional del Agua mantenemos una especial vigilancia de las presas y los ríos que se encuentran en los estados de intensas lluvias. Y conforme el pronóstico que se acaba de mencionar, a continuación se va a presentar un resumen sobre las presas y los ríos que se encuentran en esta zona. Y también comentar que para la vigilancia de estos sistemas, así como de las situaciones de presas y ríos, trabajamos en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil con el propósito de informar acerca de la situación que prevalece y en dado caso la operación que se haga de la infraestructura hidráulica del país. En la lámina se muestran las presas que se ubican en esta zona de probable influencia. Tenemos en el caso de Guerrero, presa de vertedor controlado, el Caracol, que está al 89% de llenado, y de vertedor libre tenemos la Calera, Revolución Mexicana y Andrés Figueroa, por arriba del 100%. Estas presas tienen capacidad importante aguas abajo, por lo tanto los derrames no causan alguna afectación. En el caso de Oaxaca tenemos Cerro de Oro y Temazcal de vertedor controlado al 85 y 76% respectivamente, y de vertedor libre tenemos Benito Juárez al 104% y Osocuta al 100%. Comentar que tuvimos incrementos importantes en Benito Juárez, sin embargo, tampoco estimamos que haya alguna afectación debido a los derrames. En Veracruz tenemos en el sur principalmente Canseco, y en el norte tenemos Paso de Piedras, ambas de vertedor controlado, Canseco al 97%, Paso de Piedras al 55%, y de vertedor libre tenemos el Moralillo al 104% y la Cangrejera al 80%. Estaremos muy atentos a la evolución de estas presas. Y por último, en Chiapas tenemos 4 de vertedor controlado, que son las del sistema hidroeléctrico Grijalva, que están Chicoacén al 84%, Peñitas al 76%, Angostura y Malpaso al 63 y 61% respectivamente, y ahí tenemos Juan Sabines que está al 105%, sin embargo las descargas llegan a la presa La Angostura en Chiapas. Por otro lado, informar que estamos muy atentos en la vigilancia de los ríos. Al momento la mayoría de ellos no presentan incrementos relevantes y están abajo de su nivel de desbordamiento. En el caso de Guerrero estamos muy atentos en los ríos La Sabana, Atoyac, Quetzala y Coyuca. Por otro lado, en Oaxaca estamos muy atentos a los ríos, principalmente en la zona de la costa, como son los ríos Los Perros, Sanatepec, Chicapa, Tehuantepec, Tequisistlán y Aztata. En el mapa, en el siguiente, por favor, se muestran la diferente red hidrográfica de Oaxaca y los puntos en los que tenemos sitios de medición que estamos monitoreando continuamente. Actualmente se encuentran en verde, esto quiere decir que están abajo del nivel de desbordamiento. Por otro lado, tenemos Veracruz. Estamos muy atentos en los ríos de Veracruz, principalmente en el sur de Veracruz, donde se esperan mayores precipitaciones. Y aquí tenemos algunos ríos que al momento todos se encuentran abajo del nivel de desbordamiento, como se muestran en las estaciones de medición que están en color verde. Pero estamos muy atentos principalmente en los ríos Nautla, Actopan, La Antigua, Jamapa, Cotaxtla, el río Papaloapan también, Tezechoacán, San Juan, Uxpanapa, Jaltepec, Coatzacoalcos y Tonalá, que son los principales ríos de esta zona y estamos muy atentos. Por otro lado, en el estado de Tabasco estamos también vigilando la situación de los ríos. Actualmente todos se ubican abajo del nivel de desbordamiento, por eso están en color verde todas las estaciones y estamos muy atentos. Los ríos que principalmente estamos vigilando son el río Samaria, el río Carrizal, los ríos de la sierra como son Tapiculapa, Teapa, Puyacatengo, Pichucalco, también el río Grijalva en diferentes puntos, el río Tulijá, el río Puscatán y el río Sumacinta que anteriormente tuvo algunos incrementos importantes. Sin embargo, ahorita están abajo del nivel de desbordamiento.
Por último, comentar que estamos muy atentos en la vigilancia de los ríos de Campeche. En este caso, tenemos los ríos Champotón, Candelaria y Palizada. En el caso del río Palizada, estamos ligeramente arriba del nivel de desbordamiento. Se están tomando algunas acciones, como reforzar algunas zonas con costalera, con apoyo de Protección Civil, y se está trasladando el ganado a puntos altos. Estamos ligeramente arriba del nivel de desbordamiento, no hay daños a población. Y también comentar que al momento estas son las lluvias que se han registrado en la siguiente lámina hasta las 3 de la tarde. Tenemos principalmente en Veracruz y en Chiapas. En Veracruz con acumulados mayores a 140 milímetros en Coatzacoalcos, en las Chiapas en 80 milímetros y tenemos también en Chiapas, Tuacán 37 milímetros y Pueblo Nuevo 33 milímetros. Por otro lado, también en Tabasco del orden de 30 milímetros. Son las lluvias que tenemos al momento y estaremos muy atentos a la evolución. Por último, comentar que las inundaciones pueden ser originadas por lluvia, que llamamos inundación pluvial, o en algunos casos por desbordamiento de corrientes, que llamamos inundación fluvial, que a veces se provoca por obstrucción de los ríos, que en algunas ocasiones son por la basura. Hacemos un llamado importante para que cuidemos esta situación y evitar que se tire basura en puntos complicados. Asimismo, también evitar cruzar las corrientes cuando veamos alguna creciente que puede tener un riesgo alto. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, maestro. Tiene ahora la palabra el maestro Raúl Iván Gutiérrez Haas, director de Atención a Emergencias de la Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que siguen la transmisión. Primero que nada, pues comentarles que por parte de la gerencia ya estamos en permanente comunicación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, asimismo con las autoridades locales y estatales de todos los estados, con la finalidad de estar monitoreando la evolución que están teniendo los sistemas. Bueno, por lo que respecta a todo el país, como ya saben, contamos con 21 centros regionales de atención de emergencias, denominados CRAES, los cuales los tenemos distribuidos de manera estratégica por todo el país con la finalidad de poder actuar de manera oportuna frente a cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse. Estos centros regionales pueden operar como centros de operaciones. En estos centros se encuentran albergados 1,493 equipos especializados de diferentes características y capacidades, así como contamos con 778 elementos de protección a la infraestructura y atención de emergencias denominados PIAE, los cuales se encuentran capacitados para poder operar cualquiera de estos equipos y poder brindar asistencia a la población que pudiera ser afectada por las lluvias. Adicionalmente, contar e informar que en la zona de influencia contamos con 7 CRAES, Chilpancingo Guerrero, San José del Progreso Oaxaca, Cárdenas Tabasco, Capetagua Chiapas, Mérida Yucatán, Boca del Río Veracruz y Campeche Campeche. Adicionalmente, contamos también con 2 brigadas de protección a la infraestructura y atención de emergencias en el estado de Quintana Roo y en el estado de Michoacán. Para la referida zona de influencia, nuestra fuerza de tarea comprende 144 elementos PIAE y 307 equipos especializados de atención de emergencias, como bombas de diferentes diámetros, camiones de desasolve, pipas, torres de iluminación, camiones con grúa articulada, camiones de control de inundaciones, plantas potabilizadoras, plantas generadoras de energía y retroexcavadoras, entre otros equipos. Pues en caso de ser necesario y requerirse mayor equipo o personal, estamos en posibilidad de poder mover equipo de otras regiones a los sitios. Incluso estamos en permanente comunicación y se estarán realizando recorridos y monitoreos por los ríos y zonas de alto riesgo con Protección Civil, con la finalidad de que si es necesario
poder movilizar equipo de manera preventiva, además de que continuamos con operativos tanto de emergencia y de apoyo en algunos de estos estados. Es cuanto por parte de la Gerencia de Protección de Infraestructura y Atención de Emergencias. Muchas gracias. Damos ahora la palabra al capitán de navío Alberto Ecmo, jefe de la Subsección de Protección Civil y Contingencias de la Secretaría de Marina. Capitán Alberto Ecmo. Secretaría de Marina, ¿nos escuchan? Secretaría de Marina. ¿Sí, bueno? Sí, ya los escuchamos. Ok. Bueno, con lo que respecta a los remanentes del sistema tropical Julia y por la baja presión sobre las costas del Océano Pacífico Mexicano, el pronóstico de oleaje para las 24 horas, se espera un oleaje de 6 a 9 pies en la costa de Oaxaca, costa de Chiapas, Golfo de Tehuantepec, la costa centro-sur de Veracruz, costa de Tabasco y el suroeste del Golfo de México. Para las 48 horas, un oleaje de 5 a 8 pies sobre el Pacífico Sur, costa de Oaxaca y Golfo de Tehuantepec, oleaje de 4 a 6 pies sobre la costa de Veracruz, región centro y suroeste del Golfo de México. Para 72 horas, un oleaje de 4 a 7 pies sobre la costa de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Golfo de Tehuantepec. Eso sería todo por la Secretaría de Marina. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado de usuarios de redes sociales. Para la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, le preguntan qué se pronostica específicamente para el estado de Veracruz y en qué entidades se registrarán las lluvias más fuertes. Sí, para el estado de Veracruz esperamos que tengan viento del norte de 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura, así como lluvias torrenciales. Estamos esperando que el de los estados más afectados sea Veracruz, Tabasco y Chiapas, ya que como se indicó, vamos a tener dos sistemas de baja presión interactuando. Una se va a ubicar en el Golfo de México y la otra, que va a ser producto de los remanentes de Julia, se va a ubicar sobre el Golfo de Tehuantepec. Entonces, estos sistemas van a estar afectando hasta el día jueves con mayor intensidad y ya disminuyendo de forma gradual para el día viernes. Muchas gracias. Gracias. Para el maestro Heriberto Montes, ¿se espera algún incremento importante en la presa La Angostura de Chiapas que pueda derivar en la operación del vertidor de dicha presa? Muchas gracias por la pregunta. En el caso de Chiapas, la cuenca de la presa que se ubica cerca, que de hecho una parte está en Guatemala y la parte de México está muy cerca de la costa, efectivamente la presa La Angostura. Comentar que actualmente andamos en un porcentaje de llenado del 63%. Tenemos abajo del NAMO más de 4.800 millones de metros cúbicos. Entonces, con estas lluvias de los próximos días, no esperamos llegar al nivel del NAMO, que es el que implicaría operar el vertedor y llevar a cabo extracciones. Muchas gracias. Gracias. Y para la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, ¿cuál es el pronóstico para la Ciudad de México? Para la Ciudad de México, el día
a partir del día de hoy, el martes y miércoles, esperamos que se puedan registrar algunos chubascos aislados. Esta precipitación será incrementando un poquito más conforme se muevan los sistemas de baja presión, que como ya comenté, esperamos que las afectaciones mayores duren hasta el día jueves y a partir del viernes empiece a mejorar el clima. Gracias. Gracias, coordinadora. Para la Secretaría de Marina, preguntan si se tiene previsto realizar cierre de puertos y en dónde sería. Buenas tardes. Actualmente ya contamos con puertos cerrados. A la navegación mayor en el estado de Veracruz es el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado. Para la navegación mayor también en Campeche es Isla del Carmen, Cayo Arcas, Tacuntán, Yuncanap y Ceiba Playa. Y en el estado de Oaxaca, Salina Cruz. Asimismo, la navegación menor se encuentra cerrado en el estado de Tamaulipas, Puerto Matamoros, en el estado de Veracruz, Veracruz, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones, Balsapote y Tlacotalpan. Para el estado de Tabasco, Dos Bocas, Frontera, Sánchez Magallanes y Villahermosa. Para el estado de Campeche, Isla del Carmen, Cayo Arcas, Tacuntá, Yucanap, Isla Guada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy, Atastasta, Campeche y Ceiba Playa. En el estado de Yucatán, Progreso, Yucalpetén, Celestún, El Cuyo, Cizal, Telchac, San Felipe, Chuburnat, Río Lagartos, Desilán de Bravo y Las Coloradas. En Quintana Roo, Cozumel y Escalac. Y en el estado de Oaxaca, Salina Cruz y en Chiapas, Puerto Chiapas. Y asimismo, se le sigue recomendando a la comunidad marítima portuaria actividades de pesca, ribereñas, deportivas, náuticas, de playa, turísticas, entre otras de los estados de Oaxaca, Chiapas, Golfo de Tehuantepec, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Seguir las recomendaciones y lineamientos emitidos por la Autoridad Marítima Nacional y locales en relación con la prevención y salvaguarda de la vida humana en la mar, en las vías navegables, en costas y en las playas. Gracias. Muchas gracias para el maestro Heriberto Montes. ¿En qué ríos de Tabasco puede haber incrementos de nivel más rápidos? Muchas gracias por la pregunta. Comentar que estamos muy atentos al monitoreo de todos los ríos que nacen en el norte de Chiapas y desembocan hacia la planicie tabasqueña. De forma continua se han registrado algunos incrementos importantes, principalmente en los ríos de la sierra. Entonces, estamos muy atentos y los ríos que pudieran reflejar mayores incrementos, por ejemplo, son el río Pichucalco, el río Teapa, el río de la Sierra, el río Uzcatán. Entonces, pedimos estar muy atentos, principalmente en estos ríos, debido a los incrementos que se pueden presentar. Sin embargo, también de forma, en un periodo de tiempo más largo, en el río Usumacinta, como ocurrió en los días pasados. Muchas gracias. Gracias para la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Existe la probabilidad de que la baja presión del Golfo de México pueda interaccionar con un frente frío e incrementarse? En el caso de la baja presión del Golfo de México, sí estamos esperando que haya una interacción con un frente frío y esta situación de la interacción pueda provocar lluvias muy fuertes, principalmente sobre la parte norte de Veracruz y el estado de Puebla, así también como en Tlaxcala. De que se pueda intensificar como un ciclón tropical, es difícil que pueda alcanzar esa categoría, debido a que el agua del mar ya disminuyó su temperatura debido a la interacción que hay con las masas de aire frío. Actualmente la temperatura ya la tenemos en 27, 28 grados centígrados, entonces, pero lo que sí es importante es que como tenemos un sistema frío interactuando con uno cálido, que son las bajas presiones, esta situación produce lluvias bastante fuertes debido a los choques que se dan en esta época principalmente. Gracias. Gracias, coordinadora. También para usted le preguntan,
¿Qué precipitación se pronostica para la costa de Chiapas? Para Chiapas esperamos de 200 a 250 milímetros. Es importante mencionar que pues, las lluvias más fuertes que se van a dar sobre Chiapas sería para el día de hoy, el martes y miércoles, debido a que los remanentes del ciclón tropical Julia, que ya fue declarado como baja presión remanente, van a afectar el estado, además de que pues por la orografía que tienen, también esto favorece a que las lluvias se intensifiquen. Gracias. Gracias. Para el maestro Babul Iván Gutiérrez, le preguntan si ya hay personal de atención a emergencias desplegado en la zona. Muchas gracias. Realmente, bueno, el personal lo tenemos en cada uno de los centros regionales. Estamos en constante comunicación con las autoridades de protección civil para el caso de tener que movilizarnos ya a comunidades que se encuentren en riesgo. También adicional comentar, por ejemplo, tenemos ahorita equipo y personal trabajando en Palizada, en Campeche, donde anteriormente tuvimos una situación de emergencia y ahorita estamos apoyando con un operativo de suministro y distribución de agua potable. Y de igual manera estamos realizando de manera preventiva y con la finalidad de mitigar un poco el impacto que pudieran tener las lluvias en la región. Estamos trabajando con operativos de limpieza y desasorbe a redes de drenaje en Veracruz, Córdoba, en el estado de Veracruz, en Teapa, Tabasco y en Oaxaca, Oaxaca. Gracias. Para el maestro Heriberto Montes, le preguntan cómo está la presa Peñitas en cuanto a las extracciones y si se prevé que pueda haber algún problema aguas abajo del embalse. Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la presa Peñitas, actualmente tenemos un porcentaje de llenado del 79%. Tenemos extracciones de 600 metros cúbicos por segundo. No tenemos ningún problema en cuanto a las extracciones que se están llevando a cabo. En algunos momentos se incrementa hasta un poco más de 900, también sin problemas. Esperamos precipitaciones, principalmente en la parte alta de la cuenca. Pero bueno, estaremos atentos al seguimiento en conjunto con la Comisión de Manejo de Presas del Río Grijalva. Muchas gracias. Gracias, maestro. Para la titular del Servicio Meteorológico Nacional, Melina Ochoa, de Uno TV. El Frente Frío 3, ¿qué puede provocar al tener características de estacionario? Cuando los frentes fríos se vuelven estacionarios, quiere decir que ya están en el proceso de interacción de la masa de aire frío con la cálida. Entonces, cuando se estaciona, desaparece de forma gradual, pero lo que sí empieza a bajar un poco, pues son las masas de aire frío, si la masa de aire frío es intensa o moderada. Entonces, lo más importante aquí, o que nos afecta a nosotros, más que el frente frío, en el caso del Istmo de Tehuantepec, pues es la masa de aire frío que se mete sobre la zona del Istmo de Tehuantepec, que actúa como si fuera un embudo, y toda esa masa de aire frío también se pasa al Golfo de Tehuantepec, afectando las condiciones del mar. De ahí que comentábamos que el mar ya registraba un descenso de temperatura de 2 grados centígrados. El frente frío número 3, ya ese frente ya no lo tenemos. El próximo que podría afectar, interactuar con la baja presión, será el frente frío número 4. Gracias. Gracias también para la coordinadora del Servicio Meteorológico. ¿Hasta dónde podría llegar la zona de baja presión y cuál es el pronóstico de afectaciones para los estados del Pacífico? En el caso de la baja presión del Pacífico, estamos esperando que se mueva paralelo a las costas, entre lo que es Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Hay que mantenerla en observación, porque para que los ciclones tropicales se generen,
se generan a partir de un agua de mar de 27 grados centígrados. Entonces, es muy factible que pueda desarrollar algún sistema. No así el del Golfo de la Baja del Golfo, ya que esa se ve afectada por masas de aire frío. En el caso de la del Pacífico, conforme se mueva hacia el oeste, va a ir se va a encontrar en aguas más cálidas que pueden permitir que se pueda desarrollar algún sistema, por lo cual estamos en vigilancia de esa baja. Muchas gracias. Y finalmente, para el maestro Heriberto Montes, le preguntan si se prevé algún riesgo de desbordamiento para los ríos de Tabasco y Chiapas. Muchas gracias por la pregunta. Se prevén precipitaciones muy importantes en alguna zona del norte. Esto derivaría en escurrimientos importantes. Entonces, sí esperamos incrementos relevantes que se superen los niveles de desbordamiento, principalmente, como mencionaba hace un momento, en los ríos de la sierra. Acá tengo. Entonces, sí esperamos incrementos importantes que deriven en superar los niveles de desbordamiento, principalmente en esta zona y en los ríos en la costa de Chiapas, principalmente. Estamos muy atentos a la evolución de los ríos e informaremos continuamente a todas las autoridades para que tomen las medidas pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Son todas las preguntas que nos llegaron para esta conferencia. Agradecemos a todos el haber seguido esta transmisión y les pedimos estar atentos a la información que genere el Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua.